Hola, buenos días. Hoy es martes 14 de abril. Ya estamos a mediados de abril, qué rápido. Y los quería saludar. Me sonó todo chorreado porque estaba comiéndome. Trae bigotes. A ver, me limpié los bigotes. Trae bigotes, ese niño. Ay, ay, ay. Y ahorita estaba viendo un video de Rosy, que acaba de llegar a los 2000 suscriptores y le quiero mandar una felicitación. Yo sé que eso es difícil, llegar a los 2000 y luego ya después de los 2000 es un poquito más fácil, pero ella ya llegó a los 2000, así que Rosy, yo sé que miras mis videos y muchas felicidades. Si quieren ir a felicitarla de mi parte, pues su canal se llama Rosy. Vayan y felicítenla de mi parte y pues si les gusta su canal, suscríbanse. El niño no me deja. Así que quiero platicar con ustedes de unas cosas, pero este niño anda muy inquieto. Lo tengo en su columpio, en lo que estoy lavando, ahorita échala a secar. Y aquí está en su columpio, a ver si me deja platicar un ratito con ustedes. Sophie Max. Hace un ruidito aquí arriba. Esto. Parece como una ardillita llorando. Y estos están locos porque creen que es una ardillita, yo creo. Y se quieren salir. No, Sofi, ese columpio. Ese columpio, gordos. Óiganos. Y ahorita ya limpié en una hora que tuve que Ernesto se durmió. Limpié el piso. Ya la casa está limpiecita y huele bonito. Y también quería platicar un poquillo con ustedes sobre el tema del coronavirus. Ay, de que a veces miro cosas que digo, no puede ser cierto que la gente sea así. Como que empezaron a atacar a las enfermeras o a los que trabajan en los hospitales porque creen que se van a enfermar, que los miran. No sé si sea cierto, ojalá que no sea cierto eso, pero que les... miré una publicación que le echaron café caliente encima a una enfermera. Yo no sé las personas que tienen en la cabeza que hacen eso, pues. Ay, no. No lo puedo creer que estén haciendo esas cosas. Y no debe de ser así porque, o sea, son las personas que están trabajando, se están exponiendo para salvar vidas y no puedo creer que la gente reaccione de esa forma. Y digo yo, no se ponen a pensar, o sea, que si se enferman y los hospitalizan, que si están muy mal, ¿quién va a ser los que los van a cuidar? O sea, y se ponen con esas actitudes. Ay, no lo puedo creer. Yo no sé qué tienen en la cabeza y pues no debe de ser así. Las cosas no deben de ser así. Y la verdad sí me pone como de malas el saber que hay personas que se comporten de esta forma. Les estoy compartiendo mi punto de vista porque a veces digo yo... Digo, no voy a decir nada, no voy a comentar, pero de verdad que a veces digo yo, ay, no puede ser. Otra cosa también, yo sigo una página que publica cosas de aquí de mi ciudad y, o sea, hay guantes tirados por todos lados. Si van a la tienda y van a utilizar guantes, lleven una bolsa y échenlos ahí y luego el bote de basura. ¿Por qué los tiran en la calle? Pues, ¿por qué la gente es así de cochina? Para mí, cada quien tiene su punto de vista, pero para mí... Los guantes no son esenciales cuando sales. A lo mejor la mascarilla sí, porque te protege un poquito más y o tú proteges a otras personas, pero los guantes no. Igual hay muchos videos que sale que te demuestran que si traes guantes y luego tocas el teléfono y después te quitas los guantes y tocas el teléfono, pues ya está contaminado. Así que yo no le miro el uso a los guantes si no los van a usar como se debe, pues. Yo, mi motivo por quedarme aquí en la casa y no salir para nada es por mis hijos. De que estamos expuestos porque mi esposo sigue yendo a trabajar. Él es el que se encarga de ir por los alimentos y todo, pero es menos, pues. Estamos tratando de que sea mínimo el riesgo. Yo sé que a veces puede haber cuando va al mandado y que trae las cosas que pueden estar contaminadas... Y por más precaución que tomes, que si traen un paquete y por más precaución que tomes de limpiarlo y todo eso,
puede ser posible de que esté contaminado, pero son mínimos los riesgos a seguir saliendo a la calle, a seguir saliendo a las tiendas, a seguir paseándote. Cada quien su punto de vista, yo comprendo. Tú eres de las personas de que no tomas precauciones porque no crees que te vayas a enfermar. Bueno, pero también no pongas en riesgo a otras personas. Y yo pienso que también al principio yo era así como de que no creía tanto, pero ya después cuando ya empecé a mirar las cosas y que el mundo se paralizó por algo así, creo que no es que sea mentira, algo grave está pasando y nos tenemos que cuidar y tenemos que hacer caso. Y si no pasa nada, pues qué bueno, pero si pasa algo, o sea, no esperar a que pase algo, no esperar a que tú te enfermes, a que te enferme alguien de tu familia para ya hacer caso, pues. Yo nada más les digo, cuídense, si no tienen que salir, pues no salgan de casa. Si no creen en que se enfermen, pues es su decisión, pero no pongan en riesgo a otras personas. Y más a las personas mayores, a personas... Y ya han salido que no solo a los mayores, sino a personas que tienen a lo mejor alguna enfermedad o tal vez no, pero el virus les afecta de una forma diferente. Así que yo nada más les digo, cuídense, cuiden a los demás y es mejor quedarse un ratito en casa y ya después vamos a poder hacer nuestra vida otra vez normal. Y si no lo hacen por ustedes, pues háganlo por sus seres queridos. Ay, cuidamos ya. Ay, cuidamos ya. Ay. ¿Qué pasa? Ay, a ver, enséñame los dientes. ¡Toma, que te suelte porque te caes! Agárrate, agárrate, agárrate. No te sueltes, no te sueltes, no te sueltes. Agárrate. Agárrate, agárrate. Agárrate, pues. Si no, te vas a caer. Tú te crees muy concha. Estás muy concha como si supieras andar caminando. ¿Eh? Uy. ¿Estás bien? Te sueltes, a ver. Enséñame los dientes, enséñame los dientes, son tan dientes.
¿Qué está allí? ¿Quién es esa cosita? ¿Estás viendo papá? ¿Estás viendo papá? ¿Sí? ¿Quieres sentarme en el zacate? ¿Qué cosita, musa? ¿Te sentamos en el zacate? ¿Cómo que ahora no tiene pila? Oh, que la canción. ¿Qué es, musa? ¿Qué es, musa? Es un chango. No, cosita, no, cosita, no, cosita, no. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! Está Ernesto desesperado. La carilla que tiene asomándose. A ver a qué hora es así. Falta una. ¿Qué es? ¿Una tuerca? Porque una tuerca está abajo de la llanta. Ahí está el otro tornillo. ¿Dónde? No, ya lo agarraste. ¿Y el otro? No lo miro. Ha de estar abajo del carro. Del carrito, lo mejor. Ay, se le falta aquí. ¿Me faltó? Ahí está. No sé de qué sea, ¿no? No, no. ¿No iba aquí, mira? Ah, a lo mejor sí. Pero no, ustedes no están. Nada. Que las escuchas no están claritas. Las economías. Mira, ¿cómo es? ¿Dónde van? Digo que, bueno, ya no sé, esa tuerca.
llevaban. Estas llevaban, ven acá. Vámonos. El travieso. Pasalo, mami. Ay, ¿te gusta ver la robotina? ¿Qué te chocó la robotina? Con permiso, ¿qué es la robotina?